Hoy de alguna manera podemos decir que hubo dos selecciones argentinas. Sí, la del primer tiempo, imprecisa, superada, desbordada, que sufrió dos goles, pero que pudo haber sido realmente mayor la amplitud del marcador con respecto a lo que hacía el conjunto alemán. Gnabry cuando quería pasaba, sobre todo por el costado izquierdo de nuestra defensa, donde estaba allí ubicado Correa por delante de Taliafico, por ejemplo, y Marcos Rojo también tenía muchas dificultades a la hora de marcar. Lo cierto es que hubo otra Argentina, la del segundo tiempo, porque Lionel Scaloni hizo cambios tácticos de nombres que generaron otro equipo totalmente distinto. Sale Marcos Rojo, ingresa Lucas Alario, sale Ángel Correa y aparece en cancha Marcos Acuña a marcar con tres en el fondo, con Taliafico junto con Foyt y Otamendi en la saga central. Y aparece un equipo renovado, rejuvenecido, revitalizado, que superó a Alemania en el segundo tiempo y logró empatar el partido y hasta dejó la impresión, la imagen de que pudo haber hasta ganado este encuentro. Un párrafo aparte lo de Lucas Alario, autor de un gol de cabeza, partícipe en el segundo tanto que termina definiendo Lucas Ocampos, jugador que esperaba su oportunidad, que debuta con la selección argentina y marca, viene de tener un gran presente en el Sevilla últimamente, juega muy bien en el equipo que dirige Lopetegui en la Liga Española. Y me parece que lo de Alario hay que resaltarlo porque es un jugador más que interesante. Ya sabemos lo que es Alario como delantero por su pasado en River. Y lo hemos descuidado, lo hemos perdido, porque la Bundesliga no es observada, porque el Bayer Leverkusen no es un equipo marketinero, por decirlo de alguna manera, no está entre los más vistos. Pero Alario es un delantero realmente que ha demostrado que tiene con qué. Y por eso hoy en este partido va a quedar como el partido de Alario, señores. Va a quedar como el partido en el que la Argentina cambió totalmente, mostró que puede al menos recuperarse y hasta ser competitivo ante un equipo de selección europea como es Alemania, de los clase A, sin duda, más allá de que tuvo muchas bajas, y que este nuevo delantero que tiene a disposición Scaloni le puede solucionar muchos problemas, como sucedió hoy. Todo esto, recordemos, sí, Lionel Messi, que sigue suspendido, que puede volver recién en noviembre y que va a estar también fuera de las canchas en el partido más importante que tenemos en el año 2020, el primer partido de la fecha de eliminatorias. En definitiva, Argentina, de aquí de Dortmund, se va con una buena impresión, por lo hecho, los segundos 45 minutos. Veremos qué nos depara el próximo partido, que también viviremos por Radio La Red, en Alicante, en el estadio del Elche, frente a Ecuador el próximo domingo.